Bueno, es importante porque a medida que el convenio va avanzando, hemos logrado ir comprometiendo más actores, y eso significa que el objetivo del convenio, que es ir interiorizando a la región en este modelo, se va logrando, ¿no? Ahora, claro, quedan más desafíos que irlos comprometiendo, pero por ahora el trabajo que se ha realizado durante un año se va consolidando y vamos motivando a otras personas que también se interesen, instituciones y actores que se interesen en este proyecto. Una jornada hasta el minuto exitosa. Esperamos que efectivamente sean capaces de plasmar, digamos, los requerimientos, las inquietudes, las experiencias que cada uno de los docentes que aquí están presentes respecto del proceso de formación técnico profesional y la articulación que esta debe tener, cierto, tanto el currículum de la enseñanza media con la enseñanza universitaria, así como la articulación con los requerimientos que el mundo productivo, el mundo empresarial requiere en cada una de las comunas, en cada una de las localidades de nuestra región. Bueno, indudablemente, cierto, la labor que desarrolla la única universidad estatal de la región es vital. Es vital porque permite efectivamente poder avanzar en el diseño de políticas que permitan establecer una política pública aplicable no solo en la región, sino hacerla extensiva al resto del país. De modo entonces que la actividad que desarrollan académicos de esta universidad en conjunto con académicos de liceos centros de enseñanza municipales, así como centros de formación técnica, es clave a la hora de crear una matriz que permita el diseño de una política pública en materia de formación técnico-profesional. Lo que hemos encontrado es una coincidencia tremenda en los objetivos del nuevo gobierno y que ellos han visto en este convenio y en la posibilidad de discutir una política, una oportunidad de profundizar lo que son las metas también de la propia nueva administración. Por lo tanto, se da una coincidencia, por un lado, que la universidad va proponiendo un modelo de trabajo y en este caso el gobierno lo va mirando con atención, y eso es muy importante porque ellos se están comprometiendo a seguir trabajando con nosotros.